ejemplo, cuando apunta la esquería, apunta completamente de lado. El arco se toma con la mano izquierda va fija adelante, brazo estirado, no al máximo para evitar pegarse en el arco de brazo, y con estos tres dedos van a buscar la cuerda y llevan el codo hacia atrás, codo paralelo al piso, va hacia atrás. Y ahora vez con la flecha y el arco tensado, simplemente abren la mano, sin llevarla adelante, sin nada, porque si no pierde mucha fuerza. Y toma la cuerda, eso sí.